El tema agrario sigue siendo el centro de debate en las conversaciones de paz entre gobierno y las FARC en La Habana, Cuba. Nuestro enviado especial Diego Fajardo nos tiene los detalles de la jornada de hoy. A Iván Márquez, jefe negociador de las FARC, le preguntamos hoy aquí en La Habana, Cuba, si la guerrilla de las FARC estaría dispuesta a devolver las tierras que, según el gobierno, están en su poder y que son reclamadas actualmente por sus víctimas. En los últimos 7 meses del 2012, la unidad de restitución de tierras había recibido 24.800 solicitudes de campesinos y desplazados que reclaman 1.800.000 hectáreas. De esas reclamaciones, 8.671 corresponden a víctimas de la guerrilla de las FARC, reclamaciones que equivalen a 715.000 hectáreas en los departamentos de Tolima, Meta, Nariño, Putumayo, Caquetá, Cauca y Norte de Santander. Hay otros actores guerrilleros, pero el grueso son las FARC, eso es lo que le dicen a uno las víctimas. Ayer, la guerrilla de las FARC planteó aquí en La Habana crear un fondo de tierras para entregárselas a campesinos y mujeres prioritariamente. Hoy le preguntamos a Iván Márquez si las FARC estarían dispuestas a entregar a ese fondo las tierras que ellos tienen en su poder. ¿Cuáles tierras? ¿Cuáles tierras? Esos son cuentos. Esos son cuentos de la manipulación mediática de ciertos medios de Colombia. En su comunicado de hoy, la guerrilla reveló los puntos 6 y 7 de su propuesta agraria y rural, en la que proponen, entre otras cosas, que el Estado dignifique y dé reconocimiento político a los campesinos colombianos. Finalmente, las FARC resaltaron el papel que juegan Chile y Venezuela como países acompañantes y el de Cuba y Noruega como países garantes de estos diálogos. Desde La Habana, Cuba, Diego Fajardo, Noticias Caracol.